En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia nos pone la memoria de un numeroso grupo de mártires. Los mártires coreanos, aquellos que padecieron la persecución por llevar la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo a Corea. Una historia muy interesante. Un país, Corea, donde el cristianismo y el catolicismo ha echado raíces y ha dado numerosos ejemplos de santidad. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda paternidad, tú hiciste que los santos mártires Andrés y sus compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo, hasta el derramamiento de su sangre. Concédenos por su intercesión difundir tu amor entre los hermanos y que nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: nuestros enemigos están vencidos. Subamos, pues, a purificar el santuario y a restaurarlo. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu. Todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando al cielo, que les había dado el triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta que invalidó la profanación de los gentiles. Judas con sus hermanos y toda la asamblea de Israel determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos, durante 8 días a partir del 25 del mes de Casleu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor,
Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender bien este evangelio y los otros relatos del mismo acontecimiento que cuentan los otros evangelistas más explícitos, con más detalles que este, hay que comprender lo que significaba esa presencia de los mercaderes en el templo. En primer lugar, el templo de Jerusalén era lo más sagrado para los judíos. Allí se custodiaba el Arca de la Alianza. Había, ellos creían, y había una presencia del Señor, no del mismo modo que nosotros creemos en la presencia del Señor en la Eucaristía. Pero el templo también era una estructura de todo tipo, económica, jurídica, y esta estructura económica se mantenía porque todo judío, la mayor parte de los judíos vivían ya fuera de Israel, lo que se llamaba la diáspora. Todo judío, que quisiera ser practicante de su religión, naturalmente, tenía la obligación de pagar un impuesto todos los años al templo. El país estaba en manos de los romanos, que cobraban sus impuestos, pero los judíos tenían que pagar un impuesto al templo, vivieran donde vivieran. Y además, al templo se hacían las grandes peregrinaciones anuales. No es equivalente a lo que ocurre, por ejemplo, en la Meca con los musulmanes, pero sí que acudían miles. Se dice que en el año 70, cuando tuvo lugar la destrucción de Jerusalén, ocurrió durante una de estas grandes peregrinaciones y había 1 millón de personas en Jerusalén. Era un acontecimiento, y además ocurría varias veces al año, pero sobre todo la época de Pascua, era un acontecimiento extraordinario con todo tipo de implicaciones. También la implicación económica, donde se hospeda toda esa cantidad de gente, cómo se alimenta. Bueno, cuando los peregrinos iban, llevaban sus monedas de origen, porque venían de tantos lugares, no solamente del imperio, también del mundo persa, enemigo de Roma. Necesitaban cambiar a la moneda del templo, y eso eran los cambistas. Recibían el dinero de la moneda que fuera y le daban la moneda del templo. Eso eran los cambistas. Pero también ofrecían sacrificios. Esa era la forma, según ellos, de agradar a Dios. Llevar sacrificios pues más importantes, una vaca, un ternero, sacrificios más normales, una oveja, un cordero, o sacrificios como los que ofrecían los pobres, que era pues una paloma o una tórtola. Entonces eso requería que allí hubiera una ganadería, un auténtico establo muy bien nutrido, donde se compraban esos animales que se ofrecían después para que fueran sacrificados en su momento en el templo. Inevitable. El ruido, los bajidos, los mugidos, los balidos, es decir, el jaleo, el comercio. Y Jesús dice: esto no puede ser. Mi casa se ha convertido en una cueva de ladrones, porque muchos robaban, o al menos en un mercado, y no es una casa de oración. Si uno no entiende lo que allí estaba pasando, y no es difícil de comprender con esto que he contado, no entiende el porqué el enfado del Señor. Ahora bien, cosas que pasaron. ¿Y qué cosas pasan? Porque al final es lo que nos importa. ¿Qué cosas suceden?
Cuando la iglesia, no me refiero a la parroquia en concreto, o a un santuario, que también puede ocurrir, sino a la iglesia, a la casa de Dios, cuando corre el riesgo de convertirse en un mercado, ¿qué es lo que se vende o lo que se vendería? Bueno, por ejemplo, se podría vender la paz de conciencia. Es un producto que se cotiza caro. ¿Tú quieres vivir de determinada manera? Yo te vendo las excusas, las justificaciones, para que tú hagas lo que quieras con la conciencia tranquila. Esa es hoy la venta. Y no debemos engañarnos pensando que nosotros no tenemos un mercado, nosotros no tenemos un cambio de moneda, nosotros no tenemos unos rumores. La venta hoy es esa. Estás vendiendo la paz de conciencia a cambio de dinero, muchas veces, y otras veces a cambio de prestigio, de posiciones sociales, o a cambio de que no te ataquen, no te critiquen, no digan cosas de ti. Debemos tener mucho cuidado, pero no solamente los que venden, porque Dios les juzgará, sino también los que compran, porque en toda venta hay dos partes, los que venden, que van a sacar algo de ti, de los medios de comunicación que no les critiquen, de la persona que quizá les aplauda, y los que compran. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que van de cura en cura, de parroquia en parroquia, hasta que encuentran un sacerdote que les dice lo que quieren escuchar? Y entonces se dirigen a los demás diciendo: esto lo puedo hacer porque me lo ha dicho un sacerdote. ¿Es que eso es suficiente? ¿Es que ese sacerdote es el dueño del mensaje? ¿Es que ese sacerdote ha suplantado a Jesucristo? Pero para ese comprador de una falsa paz de conciencia, parece que es suficiente, e incluso hace apología de esa herejía que ese sacerdote le ha vendido, no sabemos a qué precio. Y así habla y presume delante de los demás. Es que me llamó por teléfono fulanito y me dijo que podía comulgar. Es que fui a ver a tal cura y me dijo que esto lo podía hacer. Compradores y vendedores de un producto que se cotiza caro, la paz de conciencia. Pero el único que nos puede dar la paz de conciencia es Cristo nuestro Señor. La iglesia tiene que ser una casa de oración, una casa de encuentro con Cristo, y no con un ídolo que puede tener la apariencia de Cristo, pero que no tiene nada que ver con nuestro Señor. Intentemos ser todos fieles a Cristo y no convertirnos en compradores y vendedores de una mercancía averiada. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra. La guerra en Israel, la guerra en Ucrania. También para que sea liberado el obispo encarcelado en Nicaragua. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos piden oraciones.
y por todos aquellos que nos ayudan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, los dones que te ofrecemos al venerar la pasión de los santos mártires, para que en medio de las dificultades de nuestra vida permanezcamos siempre fieles a ti y hagamos de nosotros mismos una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Andrés y de sus compañeros, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos aquellos que han muerto confiando en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con un mismo pan, en la conmemoración de los santos mártires,
Te pedimos humildemente, Señor, que nos mantengamos unidos en tu amor y merezcamos alcanzar el premio eterno a la perseverancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como a María. Amén.